Saludos, mi gente, y bienvenido a otro episodio más de Fishing with Javi. Oye, oye, nos fuimos para el agua, nos fuimos. Vamos a tirarnos otra aventurita más de Fishing with Javi. Vamos a estar viajando para Pearson, Florida, para el lago George, el Lake Georgie. Vamos a estar tirando allí, mi gente, un ratito, mi gente. Una sola vez fui a ese lugar, mi gente, y no atrapé nada. Pero había un señor al lado. A mí me gustan esos señores que son mayores, que tienen buena experiencia, y aprendí un poquito de él, mi gente. Él estaba usando este gusano vivo. Y cogió un par de chanos cafis grandes. Les voy a estar enseñando. Y también ahí, mi gente, se cogen los striped bass. Pero también se cogen, más se cogen los white striped bass. Miren esto, mi gente. Esta es mi papeleta de los peces de agua dulce de Florida. Miren esto, mi gente, qué chilería. Aquí los tenemos todos. Allí en sí, miren. Y toda la parte de atrás también están todos. Están las lubinas, los bass. Este es el white striped bass que se coge allí, mi gente. Yo he capturado uno de estos, pero no fue allí, mi gente. Este que está aquí dice que crece hasta 18, por aquí lo dice, no sé si lo pueden ver, 18 pulgadas. Pero este, mi gente, este crece hasta 72 pulgadas, mi gente, eso crece enorme. Mi gente, pero hoy vamos a estar aventurando para allá a ver si se nos pegan unos de estos, mi gente, nunca lo hemos atrapado. Vamos a ver, y también de los otros, a ver qué se nos pega. También los catfish, el que estaba sacando ahí, que le dije que le iba a mostrar, es este, Shannon Catfish. Este crece hasta 48 pulgadas, mi gente. 48 pulgadas es grande, mi gente. Y también se cogen los otros. También yo estoy loco por coger uno de estos, un Blue Catfish. Yo he capturado, pero no he hecho el video. Miren, mi gente, esto crece hasta por 40 pulgadas. Eso crece un pez enorme, grande, gordo. Vamos a... Gente, así que no se despegue, mi gente, que vinimos con otro episodio más de Fishing with Javi. Vamos allá. Antes de seguir, mi gente, bienvenido a cada uno que se suscribió a mi canal, mi gente. Estamos creciendo poquito a poco, ¿verdad? Y gracias a cada uno de mis amistades que han compartido los videos, ¿verdad? Los poquitos que han compartido los videos, mi gente. Gracias a ustedes, ¿verdad? Vamos creciendo poco a poco el canal de Fishing with Javi. Esto lo hacemos, ¿verdad? Para compartir con ustedes los momentos que pasamos en el agua, ¿verdad? Y así también cuando tú vayas para el agua te puedas llevar tus pececitos. Yo soy de esas personas que a mí no me importa enseñar qué estoy utilizando, qué carnada, qué lugar, en qué lugar estoy pescando. Yo siempre digo por dónde voy a pescar, qué estoy utilizando, mi gente, para casila, por cuando tú te tires, ¿verdad? También te lleves tus pececitos para tu casa, mi gente, porque aquí nadie nace sabiendo. Aquí en este caminar se aprende, ¿verdad? Y yo he aprendido mucho de muchas personas, ¿verdad?, que me han enseñado. Yo esto no nací sabiendo todo esto, lo tuve que aprender, ¿verdad? Y mirando, también se aprende, mi gente. Así que, mi gente, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amistades. ¡Ahora sí, vamos allá! En arena es larga. Esto para acá es un mundo. Recién si estamos metidos en un monte aquí. Miren esto, miren qué bonito. Esta casa solitaria aquí, mira. Muchos animalitos, vacas, caballos, pavos, mira. Esta casa acá solitaria, por aquí ni en casa, en todo esto por ahí para abajo. Estos son 9 millas aquí en la arena. Y esto aquí alrededor, eso es un monte. Esto se ve de Google Maps. Eso es un mundo por ahí para abajo. Aquí tienen que estar los venados y los osos metidos botados. La Florida Panther también, me imagino. Hasta los Bobcats. Pero esta área, esto a mí como que me trae paz, tranquilidad, despejarme de todo, meterme para acá. A mí me encanta el campo, mi gente. Pero para ir para donde vamos, mi gente, eso es bien hermoso, esa área. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí al lago George. Vamos a estar tirando aquí un ratito, aquí ni nadie, esto está solitario, mi gente. Miren esto, qué chulería. En medio de este bosque, miren esto. Tienen ahí gaseritos, hay un sitio ahí para irse también por el monte. Tienen grisitos para ir a cocinar ahí. Está chévere esto, mi gente. Y aquí, los animales, lo único que se escucha, mi gente. Pero vamos para allá, mi gente, no perdemos tiempo, vamos a ir a pescar. Miren esto, vamos a estar pescando pescaditos vivos. Compramos dos docenas. Ah, ¿qué le pasó a este? El agua es bien fría.
Este como que se está muriendo. Mira estos pescaditos, esos son los chinas que vamos a estar utilizando. Qué bonito. Vamos a estar tirando ahí un ratito, mi gente. Vamos allá. Estamos ready, lo que falta es montarle los anzuelitos a la caña. Eso es lo que voy a estar utilizando ahora. Los gusanitos vivos. Puerto Rico, que yo los sacaba donde caía el chorro de agua y estaba el bachecito, y ahí yo los sacaba de gratis, mi gente. Aquí por par de gusanitos, 5 pesos. 5 algo. Está carito, mi gente. Acá te los venden, acá lo que es Florida, todo esto es arena. Pero nada, nada, de eso no se debe. Vamos a pescar, mi gente, no se despegue, vamos allá. Mi gente, vamos a estar tirando la primera caña. Night colored worms. El lombriz vamos a estar tirando, mi gente. Preparé este jig, yo mismo lo preparé. Con su argollita. Con un hilo de 30. Aquí está el nudito. Y una pesita de 2. Vamos a tirarla. Bueno, ya está la primera tira. Ahora lo que falta es esperar, mi gente. A ver si papito Dios nos bendice con una buena pesca, mi gente. Vamos allá. Estamos enganchados, mi gente. Estamos enganchados. ¡Ah, soltó! ¡No puede ser! ¡No! Primera picada, mi gente. Están picando. Vamos allá. Vamos a seguir tirando. Estamos enganchados, mi gente. Estamos enganchados. Estamos enganchados. No te sueltes. Sí, estamos enganchados, mi gente. Tía madre, cogió todas las cañas, yo creo. ¿Qué es esto? Un striper, mi gente. Cogimos un striper, eso es. Mira, mi gente, lo que le estaba comentando. No puede ser. Lo atrapamos. Miren qué lindo, mi gente. Oye, andamos también con Gio por ahí, mira, Gio saluda a cámara. Estamos pescando entre amigos aquí, jatitos. Ya hemos cogido varias picadas, mi gente, pero miren que esto, mi gente, lo hicimos. Oye, sinceramente, no sé decirte, pero se parece a un white bass, porque también está el Sunshine, algo así que se llama, que dicen el hybrid. Y se parece a este, pero no, tiene una línea derechita, creo que es un white bass, mi gente. ¿Quieren qué cosa más linda? Eso es, lo hicimos de nuevo, Pichico y Javi. Vamos allá, vamos a seguir tirando, mi gente. Estamos enganchados de nuevo, mi gente, estamos pegados. Oye, y con el Light Shiner. Vamos a ver qué es esto, ahí tendrás yo si puedes. ¡Una lobina! ¡Eso es! ¡Atrapé la primera lobina en el norte de Florida, mi gente! ¡Oye! Mire, esta la perla, esto no es como. Y esto es de boca chiquita. ¿Verdad que sí? Es una boca chiquita, ¿verdad? No sabemos qué es, mi gente. Si tú sabes qué es, ¿qué clase de lobina es? Si es una Dartmouth, si es una Spock Florida, yo no sé qué. Tranquilo, tranquilo, eso fui yo, mi gente. Miren esto, mi gente, lo hicimos de nuevo, mi chico y Javi, eso es, yo. Y le estamos gozando, mi gente. Miren qué cosa más linda, mi gente. Lo pegamos, vamos a medirle y a pesarla rapidito. Y vamos a pesar también el otro. El yo está pegado, mi gente.
Está con el hilo mío, Gio. ¿Está suelto o está ahí? Está pegado, Gio, está pegado, mi gente. ¡Vamos allá! No puedo ni medir. No puedo ni medir el pescado. ¡Un striper, mi gente! ¡Ah, lo que está aquí, mi gente! ¡Eh! ¡Está allí, este! ¡Es el primer strike que está de Gio! ¡También el mío! Porque yo no había cogido este, yo era capturado de strike normal. ¡Eres! ¡Señor, allá, Gio, la cámara! ¡Mira que esto, mi gente! Eso es Gio, Gio lo hizo, cogió su primer striper bass, white striper bass. Vamos para allá, mi gente, vamos a seguir tirando, que esto está caliente, hay que aprovechar. Ya mismo los medimos. Miren, mi gente, 1.40, una libra con 40. Miren qué cosa más chula, mi gente, eso es, lo hicimos, vamos a seguir tirando, mi gente. Mi gente, se nos pegaron. Estuvimos un ratito peleando, ahí me volví loco porque estaba, quería medir el pescado y aquella gritaba, después la de Gio, sacamos dos striper bass. Y un largemouth bass, digo, no sé, si tú sabes qué clase de largemouth bass, como te dije, déjalo en los comentarios. Estamos aquí tirando, vamos a ver qué se pega, mi gente. Vamos a estar el velado, vamos a estar hasta por la noche. No sé hasta qué hora se desiste, pero vamos a estar hasta que oscurezca, traemos las linternas y todo eso. A ver si se nos pega un catfish, mi gente, ahora eso es lo que estamos buscando, el catfish. O un white bass de esos más grandes. ¡Oh, hay pica! ¡Hay pica! Está picando. A ver si se nos pega un café de eso, grandecito. Y como estaba diciendo, ¿verdad? Que estaba hablando de esto, es mi primer lubina de acá en el norte de Florida. Yo he cogido en el sur de Florida. Por acá en el norte he atrapado por atarraya. Por la caña. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Lo enganchamos! ¡Ahí está! ¡Enganchamos, mi gente! Ahí está el nacito allí, que está enganchado. Acá, como le estaba diciendo, nunca atrapo una lubina caña. Esta es mi primera lubina. ¡Oh! Vine peleando, mi gente. Ahí por el lado. Un capi. Hablando de eso mismo, mi gente, del capi lo cogimos. Es un buje. Mi gente, atrapamos un buje catfish. No puede ser un brown buje. Están picando por ella también, no me diga, ya empezaron otra vez. ¡Listo, mi gente! Esto es otra vez, Gio, buenísimo. Miren esto, mi gente. Qué cosa más linda. Wow. Tengo que tener cuidado con las espinas, escuche cómo suena. Oye, está grandecito. Miren esto, mi gente, qué cosa más chula. Oh. Gracias al señor, viste, nos está dando buena pesca hoy, mi gente. Esto es un brown o black. No sé. Black spur, ¿verdad? Parece, está lindo, mi gente, pero mira que atrapamos, eso es. Lo hicimos de nuevo, mi gente, vamos a seguir tirando, vamos allá. Mi gente, estamos enganchados. Tenemos algo que está jalando, bueno, eso es un café. Eso es, mi gente, lo hicimos otra vez. Enganchamos otro más. Está como un corto cabezón. Miren esto, mi gente. Siguen picando la otra, a ver si se pega. Miren esto, mi gente. No respeten las espinas, por favor. Miren esos ojos. ¡Qué cosa más linda, mi gente! ¡Miren esto! ¡Wow! Este sí está más grande, está más gordo y más grandecito.
Conchale, este muerde duro, tiene dientes. Mira que este, mi gente. Lo hicimos de nuevo, eso es. Mira, mi gente, ya está enganchado. Yeah, that one tastes good. I like that one. Miren eso, tráelo acá, enséñalo a la cámara. Veo que yo otra va a coger, gente. Señala, señala ahí. Miren eso, qué chilería, gente. Qué lindo. Oye, está grande. Eso es, mi gente, lo hicimos pescando entre amigos. Vamos allá, mi gente, voy a seguir tirando. Mira. Un chano. ¿Te ha prendido? Sí. Mira que cogimos, mi gente. Estábamos comiendo. Un chano catfish. Este está chiquitito, lo vamos a liberar, mi gente. Vamos allá. Ya cayó la noche, mi gente. Estamos esperando a ver ahora si se pega el papá de todos esos. A ver si cogemos algo más grandecito, viste. A ver si se pega un catfish. Vamos a estar esperando un rato más. Hasta ahora no ha habido picante, como hace media hora por ahí. No han picado más nada. Pero eso no nos quita la fe, mi gente. Vamos a seguir a ver si se nos pega. Bueno, mi gente, estamos enganchados de nuevo, estamos enganchados. Después de un rato que no había picado, picó alguito. Viene peleando, no es tan grande, pero... Sí, sí, está grandecito. Guío, vente. Estaba así grabando. Que traigo dos líneas, traigo la línea tuya, Guío. A ver si te pongo un reto. Un chano, ¿verdad? Sí. Ahí se vaya, Guío, sin miedo. ¿No llega? Coge, Gio. Ahí. Métele, sin miedo. Me coja la tortilla, abierto. ¡Tenemos, tenemos! ¡Eso es, mi gente! ¡Lo cogimos! ¡Uy! Ok, ahora vamos a sacar el enredo que tenemos aquí. ¿Está bonito? Un chano catfish. ¿Qué enredo hicimos? Okay. Miren esto, mi gente. ¡Qué bonito! Un chano café, mi gente. Lo atrapamos. Lo hicimos de nuevo, mi gente. Vamos allá, vamos a ver, gente. Vamos a ver qué tenemos otra vez. Mira, está con tu hilo de nuevo. Se ve feliz, está en el piso. Está en el piso. ¡Mira, madre! Voy a subir ya así. No, no puedo subirlo. ¡Oh! No puede ser un blue. Ahí, ahí, ahí. Dale, ahí. No, no va a ver. Coge, yo, coge, coge. Esto es un blue, ya se con el cabezón. No, bueno. Bájate, listo. Ahí está. ¡Damn! ¡Mierda! ¡Tapamos un blue! ¡Sí! ¡Esta vez lo hicimos, mi gente! Vamos a ver este peleado otra vez con esto. Atrapamos un blue, mi gente, hablando de eso ahorita. Que vamos a ver si aquí hay un blue. Está pesado. Boca, ya había atrapado uno de estos de 24. No sé cuánto tiene este, pero este es el más pequeño, creo. Miren esto, mi gente. Dale ahí, fíjate, dale así. Miren esto, mi gente. Qué clase aparato. lo hicimos, mi gente. Wow, hablando de esto, mi gente. Miren la manduca que tiene esto. La boca de este pescado. Miren la boca de este pescado, mira. Enorme, mira. Qué lindo, mi gente. Lo hicimos de nuevo, Pichingo y Gaby. Mira qué lindo. Eso es, lo hicimos. Vamos allá. Estamos enganchados. Estamos enganchados otra vez. Vamos a ver qué tenemos. Este rato ya va picando. Un flande. ¿Qué? Agárrate una chupa. Oh my god. Oye, un plan de que estando ciegos. Miren esto, mi gente, qué chulería. Esto es lo que está picando hace rato.
de hace ratito nos están dando picotazos y no se pegan. Oye, pensé que era un Flanders de repente, porque aquí están cogidos Flanders. Pero miren lo que ha cogido mi gente, una chopita. Esto es, mi gente, y vamos allá, vamos a seguir tirando. Mi gente, enganchamos otro más. Tenemos otro enganchado. Otro brown buje, catfish. Ay, está quieto. Ahora aquí, mi gente. ¡Qué lindo! Bueno, mi gente, con esto culminamos el video de Fishing with Javi. La pasamos bien, me gustó este lugar, mi gente. Venimos para acá de nuevo a ver qué se nos pegan, porque si están los blue catfish, tienen que estar los papás de eso. Y este lago es enorme. Nosotros estamos aquí metidos en esta jungla, en este bosque, mi gente. Y de verdad que está oscuro, oscuro de verdad. Vamos a ir saliendo, son esos de las como las 9 y algo, creo yo. Tengo que checar bien el reloj. Nos hubiéramos quedado un jadito más esta tarde, pero se nos acabaron los gusanos y yo voy para casa, ¿verdad? Tengo un par de cositas que hacer, pero nada, mi gente. Como siempre le digo, si te gusta lo que hacemos, mi gente, suscríbase al canal de Fishing with Javi, mi gente. Venimos con nuevos videos, nuevas aventuras. Vamos a tirarnos para diferentes lugares. Tenemos planeado, ¿verdad?, ir a diferentes sitios que nunca hemos ido a pescar. No doy tiempo lo mismo porque lo mismo aburre. Pero vamos a tirarnos para diferentes lugares, así, mi gente. Y no olvides suscribirse y comparte este video con tus amigos para que te vayas de aventura con Fishing with Javi. Y nos fuimos, mi gente. Hasta luego. Hasta la próxima.